carita tuya hasta que de amor me muera. Que no mirase tu sol, que no llamase a tu puerta, que no pisase de noche las piedras de tu cabeza. Tú eras siempre a la varita tuya, siempre a la varita tuya, hasta que de amor me muera. Mira que dice y dice. María Isabel Pantoja Martín. Como les decía, no son muchas las veces en que con Isabel Pantoja se puede uno sentar a charlar, y le agradecemos que esté aquí esta noche. Una de las cosas más chocantes de lo que uno conoce de la vida de Isabel Pantoja es que en su casa hay muy pocas cosas que recuerden el mundo artístico, porque ella se dice, y lo es, más persona que artista y más madre que estrella. Bienvenida al programa, Isabel Pantoja. Buenas noches, Isabel, bienvenida. Hola, buenas noches, Pedro. Diré lo de antes, señores. El público ha venido motu propio y esta ovación no estaba ensayada. Pues no. Decía yo, al decirte hola, sin que estuvieras aquí, que en tu casa hay pocas cosas, Isabel, que recuerden tu profesión. ¿Cómo es eso? Realmente hay muy pocas, casi ninguna, exceptuando el vestuario y algún que otro premio. Algún que otro disco de platino o de oro, lo demás lo llevo dentro y no tengo realmente sitio en mi hogar, porque ese es mi hogar al que le dedico todo el tiempo que puedo y quiero que esté muy apartado de mi profesión. Yo cuando entro en mi casa, entra no Isabel Pantoja artista, es simplemente Maribel, madre de dos hijos y ama de casa. Lo que sea son 100 matas de cola, ¿no? Por lo menos. Por lo menos. Por lo menos, de todos los colores, no faltará ninguno. La verdad es que sí. Tengo batas de cola de todo tipo, de lunares, de colores lisos, estampadas, bordadas, de todo tipo. Tengo varias. Maribel, ¿cuándo supiste? Te puedo llamar Maribel, ¿no? Sí, sí, por supuesto. ¿Cuándo supiste o tuviste la intuición de que serías artista antes de subirte por vez primera a un escenario? Que fue pues, con 7 años, ¿no? Con 13. Sí, la primera vez que me subí a un escenario fue con 7 años. Pero eso fue esa noche nada más. Fue para un homenaje que le dieron a Juanito Valderrama y Dolores Abril. Y me llevó mi padre. Y canté esa noche ahí, me dieron 2 globos de gas que todavía... Me acuerdo lo grandísimo que eran. 2 globos de gas. Ese fue mi regalo, que para mí fue maravilloso. ¿El mismo color? No, uno era blanco y otro era rojo. Qué memoria, ¿eh? Se queda. Sí, no, eso se me quedó grabado. Porque fue la primera vez que yo me subí a un escenario. Y además un escenario de esa categoría como era el Teatro San Fernando de Sevilla. ¿Y eran globos de los que se escapan? Sí, sí, de los que se... Y además yo me iba con ellos porque era muy, muy delgadita, muy... Muy poquita cosa y podían casi conmigo. Y siguiendo la metáfora del globo que se escapa, ¿se te ha escapado mucha parte de tu infancia en prepararte para ser artista? No como consecuencia de lo que ocurría en tu casa, sino como una cierta conciencia tuya de decir, tengo que cantar bien, tengo que escuchar como escuchabas permanentemente a personas que vocalizaban muy bien, etcétera. Bueno, te tengo que contar un poquito desde el comienzo porque... Realmente la que se dio cuenta de mi arte en aquella época era mi madre, que era la única que me veía todos los días, desde por la mañana hasta por la noche, y sabía lo que yo llevaba dentro. Pero gracias a ella estoy aquí sentada contigo esta noche, y a Dios, por supuesto, que me dio esa suerte. Pero estuve toda mi niñez, prácticamente desde los 7 años,
estudiando y ensayando. Yo creo que me he llevado media vida ensayando. Pero me hacía mucha ilusión porque el ensayo para mí no era como un castigo, sino... ¿Como un recreo? Sí, 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 sí. Para mí era un gozo tener que... Me decía mi madre, ponte la falda y ponga el picú. Y eso para mí era un 2 horas maravillosa. Oigan, señores, el picú es el tocadiscos, ¿eh? Sí, sí, bueno, yo digo picú porque el picú era así, entonces se llamaba picú, ahora no sé cómo se llama. ¿Tu padre no quería que fueras artista al principio? Entre tu madre y tú, al final le hicisteis entrar en la razón por verea, de la artista. Por verea, por verea. La verdad es que ¿qué mi decía? Padre... ¿Qué decía cuando le decíais eso de la niña va a ser artista o puede ser artista? Yo tenía un problema, Pedro. Delante de mi madre hacía todo. Cantaba, bailaba, era graciosa. Ella me veía el duende, ese arte y esa cosita, pero a la hora de llegar mi padre y decirme, anda, cántale a papá, yo me ponía a temblar. A mí no me salía la voz, no me salía nada bien, y decía mi madre, pero Juan, así no es la niña es mejor, canta mejor, y mi madre la miraba como diciendo, es el amor de madre que tiene, pero la niña pues no vale nada, porque delante mía no hace nada, y efectivamente, hasta que no grabé mi primer disco con mi padre, no supo él que yo realmente quería ser artista y quería y sabía cantar. Y sabía. O sea, el hecho de que tu padre supiera tanto de música y de cante, sí, no, a mí me impresionaba. ¿Te imponía mucho? Sí, sí, me imponía muchísimo. Sin embargo, ¿tu madre no? No, no, mi madre era mi maestra. ¿Y por qué escuchabas tanto a la Piquer? Porque te habían dicho que vocalizaba muy bien, ¿no? Porque en mi casa... Mi padre le gustaba mucho lo que era la música, pero era muy, muy especial. Siendo cantador de flamenco, pues, él le gustaba Concha Piquer y le gustaba Amalia Rodríguez, que acaba de fallecer la señora. Y me dijo que tenía que aprender de ella, porque la vocalización en un artista, en una cantante en este caso, es fundamental, que se te entienda todo lo que canta. Y no se equivocó. La Piquer era, y es, porque sigue siendo para la copla española, pues un poco lo que Gardel para los tangos. Por supuesto. Que Gardel, teniendo pues una educación francesa, nací allí, perdónenme si no estoy muy bien informado, dicen que decía el tango con una entonación y de una forma tan especial que era muy difícil igualarle porque era muy singular. A la Piquer le pasaba igual. Yo no tuve la gran suerte de verla en directo, sé por el maestro Juan Solano y Rafael de León. Que son tus maestros, de verdad. Que han sido mis maestros durante muchos años de mi vida. Que era única. Y de verdad, solamente con oírla cantar de la forma que interpreta es muy difícil. Yo creo que es lo más difícil. Más que cantar todavía. Se puede cantar divinamente, pero no tener esa sensibilidad que hay que tener en muchos momentos de la canción, ¿no? Y esta señora ha sido y lo será siempre, pues, la gran maestra de la copla, por lo menos para mí. Hay una canción de Rafael que dice que pasé de la niñez a mis asuntos. ¿Te ha ocurrido algo parecido o rechazas esa imagen? Yo sí, pasé de la niñez a indiscutiblemente mis asuntos y los de mi familia, ¿no? Porque me quedé muy pequeña, muy joven, sin padre, que era el que... Mantenía pues una casa con 4 hijos y una esposa y de la noche a la mañana pues me vi cabeza de familia. ¿Qué años tenías? 17 años. Ya ha llovido, pero está todavía ahí muy presente, es como si hubiera sido ayer. Y cuando llegas a Madrid y empiezas a moverte en un sitio donde no conoces, tu primer sueldo son 2.000 pesetas en un sitio muy famoso de Madrid, ¿no? En un tabla flamenco, sí. Estuve 3 años. En ese tabla flamenco que me enseñó muchísimo porque yo no tenía ni idea de lo que era un escenario. Yo salí del colegio para grabar y para... Primero fui a Palma de Mallorca, donde estuve con mi familia de mi padre, con Chiquetete, mi primo, con mi abuelo que estaban allí veraneando y yo me fui a veranear. Yo no iba a trabajar. Lo que pasa que surgió el que cantara allí en aquel tablao y a raíz de ahí pues... Luego me fui a Sevilla a otro y después de ahí me vine a Madrid. Donde me conocieron, en Sevilla me conocieron Rafael de León y el maestro Solano y me dijeron que era un brillante sin pulir y que ellos, si me iba a Madrid, pues se encargaban de hacerme una estrella. Y tuve la gran paciencia porque cuando se está pasando mal, lo que quieres es trabajar y ganar dinero para tu familia y para ti, para no
tener escasez de nada. Y tuve esa paciencia de estar trabajando en ese tablao, que no me llegaba el dinero para nada, pero 3 años, con tal de estar ensayando durante 3 años de mi vida, a la 1 en punto de la tarde en la calle La Luna, con el maestro Solano y Rafael de León, porque... O sea que te estabas pagando los estudios. Sí, 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 sin discusión ninguna. Ellos no me cobraban nada, pero mi estancia en Madrid pues costaba mucho dinero y yo me tenía que pagar pues todos mis gastos, ¿no? Mi comida, mi casa, un apartamento que tenía alquilado. Y no se equivocaron, porque cuando me entraba la desesperación, yo le decía: maestro, tengo que trabajar, tengo que ganar dinero, lo necesito. Me decían: tú puedes trabajar donde quieras ya, pero ¿qué quieres ser? ¿Una del montón o quieres ser una estrella? ¿Y qué quieres ser, Isabel? Ya lo soy, gracias a Dios. ¿Y además llegué de lo que eres? Además de lo que soy. ¿O en adelante? Pues querría ser una señora tranquila. Querría ser una señora que no tuviera nada que ver con este ambiente. Quisiera estar tranquila en un momento de mi vida con la gente que realmente me quiera. Y ser feliz, nada más. Cuando cierras la puerta de tu casa, todo ese mundo que ha quedado esbozado en esta conversación, ¿queda fuera? Totalmente. ¿Queda fuera? Quiero decir, como... fuera, por supuesto, no le dejas entrar. Pero dentro de tu pensamiento, dentro de tu preocupación, ¿sabes aislarte de lo que pasa fuera? Sí, 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 perfectamente. Yo lo he visto alguna vez. Tú lo has vivido conmigo, además, muchas veces, que... es que si no es así, lo pasas muy mal. Ya, de hecho, se pasa mal. Tienes que apartarlo. He sido una mujer muy fuerte, aparentemente fuerte. El sufrimiento se ha llevado adentro, la felicidad se ha llevado adentro, lo mismo da una cosa que otra. Pero he tenido la gran valentía y la gran entereza de seguir adelante muchos años, aguantando cosas buenas, cosas malas, cosas regulares. Y hay que seguir. Yo creo que mientras esté en esto, lo único que sí quiero que digan o que sigan diciendo es mi nombre, y que lo digan correctamente. Isabel Pantoja, el día en que conociste a Francisco, la casualidad de la vida hizo que, creo que yo estuviera allí. Uh-huh. Y nos hiciste cantar a todos con el micrófono pasando por la pista del Cleofás en Madrid: pan tostadito, mojadito con café. Pan tostadito, migadito con café. Algunos lo hicimos fatal. No, no cantaste muy bien, tú cantas muy bien. No, bueno, déjate ahora. Tú cantas muy bien. ¿Tú sabías a quién le ponías el micrófono o no? Sí, claro, por supuesto. Pero a alguno le pusiste el micrófono con más interés que a otros. Por supuesto también. La verdad es que sí. O sea, de algunos pasabas. La verdad es que porque sí. Porque yo recuerdo que estaba, si no me acuerdo mal, un buen amigo mío ya desaparecido, Joaquín Prat. Y, también. Y creo que, no sé si le dejaste cantar o no, pero fuiste a algunos. Sí, 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 canto. Sí. O sea, te dijiste, cantó este todo canta. El mundo. Cantó todo el mundo, uno mejor, otro peor, pero la voluntad se vio reflejada en esa noche, que fue preciosa, como para un artista en ese momento, que fue linda, y también personal para mí. Tú siempre has tenido, tienes y tendrás una espléndida sonrisa, que cuando se produce natural y rompe las riendas de los mohines y las preocupaciones, ilumina las pantallas, las personas, las reuniones. Pero también has dicho que nunca has vuelto a sonreír como en según qué tiempos. ¿Hoy en día aún notas el peso de un rictus que no acaba de romper? Bueno, he tenido momentos de mi vida después de aquello que sí, me lo he pasado muy bien, he disfrutado mucho, me he reído mucho. Realmente tengo motivos para reírme, y muchos, además. Tengo una niña, que eso es maravilloso, que me hace ser una mujer feliz minuto a minuto, día a día. Tengo un hijo espléndido, cariñosísimo, entonces no me puedo quejar. Que quizás no tenga la misma sonrisa que hace 20 años ni que haga 16, pues a lo mejor no. Tampoco tengo la misma edad y tampoco había pasado lo que estoy pasando y lo que he pasado. Tú sabes, entonces, Isabel, que para ser mito se paga peaje
Pues yo estoy pagando una autopista entera. Lo mío ya no es un peaje, lo mío es... O sea que preferirías no ser mito en la parte del peaje que te corresponde. No, por supuesto, a mí no me gustaría ser mito para nada. Además, yo creo que eso es algo que me han colgado ahí como tantas y tantas y tantas cosas que tengo que aceptar, ¿no? Como cuando me dijeron lo de la viuda de España, como cuando me dijeron, pues, váyase usted a... Ya. Decía Groucho Marx al final de un libro suyo, mi imagen os la regalo, haced con ella lo que queráis. ¿Hay en ti un poco de Groucho Marx en algún momento de tu vida, ahora mismo? Me falta el bigote nada más. Pero vamos, me lo pongo, mira. Pues ahora cuando llegas a casa, Isabel, tu niña que va a cumplir 4 años, canta tus canciones. Ella canta de todo, le gusta cantar. Ahora está como más por el inglés, que no la entiende nadie, nada más que su hermano. ¿Qué canta ahora? Pues todas las canciones que aprende en el colegio. Y canta muy, muy bien, tiene muy buen oído. Es una niña muy, muy especial. Y la verdad es que no sé si va a seguir ella con ese arte ni con esa gracia que tiene ahora, porque es muy pequeña. Pero de verdad, a mí me gustaría que fuese una señorita y una señora en su momento, que viviera su vida normal, que fuera... Lo que quiera, menos artista. Ah, ahí vaya. Estabas diciendo casi lo que decía tu padre, pero puesto en tu boca. Sí, pero yo me encantaría, de verdad, aunque le viese, no la iba a animar. Yo no, quizás no haría lo que ha hecho mi madre, que le estoy agradecidísima porque me ha dado muchas cosas buenas que no las puedo olvidar, está claro. Pues una fama, es que era por lo que se luchaba entonces. Yo pensaba eso de firmar un autógrafo por la calle, yo me volvía loca. Decía, pero yo algún día podré firmar un autógrafo. Y ahora no es que no quiera firmarlo, de hecho lo hago porque realmente lo más bueno que hay en esta profesión es el público que va a verte desinteresadamente, que paga una entrada y saca el dinero de donde no lo hay. Eso es lo bueno. Eso es lo que a mí realmente me conmueve de esta profesión. Eso es lo que no falsea la opinión de otros. No, por supuesto. Lo demás... El dolor que pasamos todos en la vida, y naturalmente me incluyo en la pregunta, ¿crees que es una fuente de sabiduría que usamos bien? En tu caso, ¿la has usado bien? ¿Como precaución? ¿Como asentamiento de tus ideas? ¿Cómo que has usado ese dolor que todos sabemos y en el que no quiero entrar? Como me da igual lo que ocurra, como he de tirar para adelante, ¿nunca como un lastre? Sí, como un lastre también. Ha habido veces que... Tú estás en una nube, y si de esa nube no dicen bájate, sino que quitan la nube y tú te das con el suelo, cuando te despiertas, no sabes qué hacer. Por lo menos ese fue mi caso. Yo no supe qué hacer. Yo me encerré en mí porque a mí me mueve mucho el corazón. Quizás haya personas más calculadoras, haya personas más interesadas. Yo no lo he sido nunca. Jamás he contado ni con la fama de nadie, ni con el dinero de nadie, ni con hacerle daño a nadie. Jamás. A mí me han hecho muchas cosas muy malas, muy feas, y siempre he estado al margen de todo, pudiendo salir y hablar y decir la verdad de todo aquello. Pero he seguido mi vida, siempre pienso igual, yo no quiero hacerle daño a nadie, quiero seguir siendo como soy. Sé que me van a seguir dando palos hasta debajo de la lengua. ¿Le llamas palos a la inmiscusión permanente en tu vida? En mi vida, en mi manera, en mi todo. Pero eso ni siquiera es un palo, eso es interés absurdo de personas con la vida vacía por vidas que no le competen. Ya, bueno, pero te involucran a ti, que no tiene nada que hacer. Yo voy a decir una cosa que va a sentar muy mal a determinada prensa, pero me da igual porque la digo yo. Yo creo que cierta prensa no es más que un negocio de mangantes para paletos. Y dicho esto... Esto lo ha dicho muy bien, además.
En fin, lo has dicho muy bien. Que no soy de puro aludido el que no se sienta ni mangante ni paleto. Por supuesto. Por lo tanto, por supuesto. No hay que... Sabemos a quién nos estamos refiriendo. Dicho eso, y parece que te ha gustado, cuando juega el Real Madrid... Tú mi niño se vuelve loco. Compras unas pizzas y tú que no entiendes de fútbol, te lo tragas. A ver, ¿qué voy a hacer? Y no sabes ni cuándo es gol, porque mi madre me escuchaba a mí transmitir partidos y no lo sabía. Mi niño se ríe porque yo cada vez que, de vez en cuando, pues pone un partido del Madrid, perdón, siempre digo, penalti. Y a lo mejor es... ¿Saque de banda? Y mi niño pues se ríe muchísimo porque ve que no entiendo, ve que no tengo ni idea. Pero vamos, yo con lo que él disfruta con que gane el Madrid y con lo que él disfruta con que gane el Sevilla, la verdad es que quiero que gane por no ver a mi hijo feliz. ¿Está claro? El motivo por el que charlamos con Isabel Pantoja es ninguno, ninguno y todos. También la particularidad de que en este momento hay un nuevo disco suyo a la venta que se llama A tu Vera, pero no es el objeto fundamental de esta charla, como ustedes ya han visto. Voy a preguntarle a los compañeros que serán de los periodistas pronto cómo titularían esta charla y después habrá una repregunta y un comentario mío final con Isabel. Montserrat Rigal, ¿tú titularías esta charla cómo? Quiero que digan mi nombre y lo digan correctamente. David Clupés. Quiero seguir siendo como soy. María Fernández. Ante todo, soy Maribel, madre de dos hijos y ama de casa. Le pido perdón a David porque antes, como estamos en un ambiente musical, le he dicho cuplé en lugar de clupé. Tú me disculparás, pero tengo lapsus lingüe y muchas veces me equivoco. Afortunadamente, porque quien no se equivoca nada, no vive nada. Isabel, en esto de la copla decía Machado una cosa muy bonita. Decía, yo solo le canto mi copla a quien por mi camino va. ¿Y tú ya te esfuerzas en explicarle a otros a dónde estás yendo o no? No. Yo, por ejemplo, este disco lo he grabado ahora porque me apetecía. Tengo la suerte de tener una casa de discos bastante complaciente conmigo. Y me dio carta blanca para hacer lo que realmente quisiera. Y hacía 10 años que no cantaba copla. Y me apetecía volver a hacer lo mismo que hice hace 10 años con las mismas personas. En este caso con Luis Cobo, un gran amigo nuestro. Y gran músico y gran maestro y gran amigo. Y en Londres con la Royal Philharmonic, que para mí ha sido entrañable volver a cantar con ellos. Y lo único que pretendo con este disco es, para el día que me vaya, pues, lo que me contaste antes, verdad, no dejamos nada ni nada de eso, pero yo aprendí, como te he dicho antes, con Concha Piquer, con esas mismas canciones. Y me gustaría que la próxima generación, o la que venga y la otra, pueda escuchar a Isabel Pantoja con esos mismos temas, para que ellas pues la puedan aprender, simplemente. Dejar una cosa más bien hecha, por gusto, sí, con estilo hecha, y con trabajo. Bien hecha, seguro. Y que se escuche. Te va a preguntar, como premio a su actuación la semana pasada en el programa, Iván Lozano, que acertó el gazapo de la semana pasada. Aquí tienes a Isabel, Iván. Buenas noches, Isabel. Buenas noches. ¿Qué palabras le gustaría que tuviera el estribillo de la canción de su vida? Hemos de componerla ahora, ¿eh? ¿Verdad? Bueno, pero... No tienen por qué rimar, ¿eh? Amor. Vida. Y la otra me la voy a reservar. Me la voy a reservar, pero esas dos principalmente. Amor y vida. No sabes lo que me suena ese titular. Amor, ¿sí? Vida. No sabes lo que me suena. Suena como a un zumo. No, me suena a que lo conozco. Ay, no me diga. Me suena a que lo conozco. ¿Ah, sí? Luego te contaré. Esto es un secreto. Pues no lo sabía, ¿eh? De verdad, me ha salido así. Isabel Pantoja, nacida en Sevilla, revivida cada día... En los dimes, en los diretes, pero sobre todo en los hechos, en los trabajos y en el cariño de la gente que la sigue. Nacida en Sevilla, digo, porque de Sevilla, por Sevilla, y casi en Sevilla con un piano, va a cantar para ella y para ustedes. Arturo Pareja Obregón. Arturo, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te estás poniendo bien la coleta, Arturo? Te he pillado. Buenas noches. Arturo, esta canción, Sevilla, que es de tu trabajo y que vas a cantar en directo aquí para nosotros y para Isabel,
¿Nace cuándo y para qué? Nace cuando, pues hace años, nació, yo creo que de las primeras canciones que tengo, hace muchos años, cuando surgieron mis primeros amores en Sevilla y yo escribía, le escribía a Sevilla, estaba enamorado de Sevilla y paseaba por sus calles, por sus parques y me empapaba de todo eso. ¿Y para qué? Pues no lo sé. La verdad es que no lo sé. ¿Para decirle tu amor, vida, a Sevilla? Pues sí, puede ser. En directo para Isabel Pantoja y para ustedes, Arturo Pareja Obregón, un hombre muy importante en el mundo de la música, también su padre, que en paz descanse, Sevilla. Gracias, Arturo. Gracias. Cantar en Sierpes que en la Plaza Nueva. Pasear por esas callecitas tan estrechas. Alumbre en mi ciudad. Me senté en una plaza llena de colores. Y aspiré el suave aroma que dejan las flores. Al amanecer quiero ser un vagabundo más, tapado por estrellas que alumbren mi ciudad. Recorrer senderos del parque María Luisa, y tirar piropos que se eleven con la brisa al amanecer. Compartir en silencio el deseo de vivir y jugar a ser paloma que cruza Triana ser jardín entre naranjos blancos de azares compartir en la noche un momento compartir en silencio el deseo de vivir. Me da igual cantar en Sierpes que en la Plaza Nueva.
Arturo, pareja Obregón, en directo, sin red. Un hombre con su piano, su jersey, su mar, sus ideas, sus sentimientos, su ciudad, su Sevilla, su amor, su vida y su espectadora especial esta noche. Arturo, enhorabuena. Es un lujo. Y para mí también. Dos lujos. Sobro yo, ahora me voy. Isabel, gracias por haber compartido esta noche. Todavía un minuto más para saber si entre nuestros periodistas han descubierto quién ha dicho esta noche un gazapo. Montserrat. Yo diría que ha sido Pedro J. Ramírez. David. Yo también, Pedro J. Ramírez. María. Pues igual, Pedro J. Ramírez. Los tres. Montserrat, ¿en dónde ha dicho el gazapo Pedro J.? Cuando ha dicho que entrenó con Magic Johnson. David. Considero lo mismo. María. Igual. Vamos a ver en qué momento decía el gazapo Pedro J. Ramírez, a ver si lo hemos dicho bien. Y llegamos, pues, oye, a entrenar con Magic Johnson algunas veces y... Se merecen un aplauso los tres, hombre. ¿Sabes? Bien, luego haremos la combinación y el escrutinio personal de vosotros para ver quién de vosotros viene la próxima semana, en que tendremos en este programa a Natibel Preciado y a Jesulín de Ubrique. Isabel, gracias por haber estado aquí. Gracias a ti. Añade lo que quieras del disco de tu vida o de lo que te apetezca. Nos va a echar continuidad. Sí. Bueno, yo solamente quiero darte las gracias. Ha sido un placer estar con todos ustedes aquí, contigo. Creo que tienes un programa maravilloso. He estado muy relajada, muy tranquila. Ha sido a gusto que te hagan una entrevista. Creo que eso lo sientes tú porque eres artista. Y qué te voy a decir, que el disco pues está ahí y que lo único que quiero y le pido a Dios es que me dé salud para poder venir muchas veces a tu programa. Muchas. Estás invitada. ¿Me dicen que estamos por allí? ¿Por ah, que me corra por aquí. Ah, bueno, dilo en voz alta, regidor, no pasa nada, si esto es la vida, no, para aquí, para allá, me está diciendo que me mueva en la cámara. Isabel, muchas gracias por lo que has dicho, por haber estado aquí. Y yo sé que tú no vas a decir este final, pero yo sí voy a decirlo, no en tu defensa, sino en defensa de muchos otros, que a veces no lo dicen porque no tienen sitio o porque no procede. Pero como a mí me da igual ser una mula de carga de piedras de otros, dice Isabel, yo comparto. Paso de chismes. Totalmente. Buenas noches, Isabel. Muchas gracias. Buenas noches. Soy un profundo inseguro. Pero mi inseguridad es la que me ha hecho siempre andar. Y seguiré andando. Seguiré inseguro. Pero andaré y andaré y andaré. Yo siempre, bueno, he tenido el apoyo de mi familia, que ha sido fundamental para ayudarme a seguir adelante. Y he tenido un poquito de fe dentro de mí misma, de decir, bueno, pues lo puedo volver a intentar y si sale bien, bien, pero si no, bueno, pues tarde o temprano, si no es ahora, pues más adelante seguirán. Yo creo que en definitiva ser actor o artista en general es simplemente la decisión de no crecer, de seguir siendo un niño durante toda tu vida. Quizás la vida al final, si uno pudiera hacer un resumen, un balance, se lo toma uno demasiado en serio. Demasiado en serio. Algunas personas, otros veo que no. Son de una frivolidad extraordinaria que no les importa nada de nada. A mí me da la sensación que pasar por la vida como uno es algo fantástico.